6.1 y nuestro equipo Alino One La Red, el vigente campeón defensor de esta vuelta ciclística Guatemala edición 62. Sergio, a nivel general, ¿qué lectura le podemos dar a lo que se viene para esta, el máximo evento pedalístico del año? Buenas, mandarle un saludo a toda la afición, ¿verdad? De La Red y también a toda la afición del equipo Hino. Y pues ya muy felices, ¿verdad?, de poder estar nuevamente en una edición más de esta vuelta a Guatemala, y esperemos que todo lo que se venga pues sea algo bueno para el equipo y para todo el ciclismo guatemalteco. Una primera etapa que se perfila tranquila, si se quiere llamar así, porque después se viene una más larga, pero a nivel general, ¿qué podemos esperar de esta primera etapa? Sí, sabemos que las etapas, pues las primeras etapas de cada vuelta, pues creo que son, para mí, las que he corrido son las más duras. Creo que toda la gente, todos los ciclistas van con mucha atención, con ganas de hacerlo bien, y pues yo creo que todo el mundo va con fuerza y va queriéndose meterse ahí en la jugada, y pues sin embargo, pues eso va a hacer que la carrera se vaya muy rápida, y pues esperemos librar cualquier pinchazo, cualquier caída también el día de mañana. Ser los campeones era una obligación y un plus a la presión. Ser bicampeones es doble, eso aumenta la presión y la responsabilidad de defender bien ese título. Sí, la verdad que sí, pues como lo decía, pues creo que todos los aficionados, pues y todo el mundo quisiera ver al equipo nuevamente campeón, pero esperemos que todo salga bien y pues que las fuerzas también se nos dé y así hacer un buen trabajo. ¿Cuál es tu función dentro del equipo en esta vuelta? Bueno, pues mi función es pues venir como el año pasado, ¿verdad? Venir, poder pelear algunas etapas y pues también aportar para el equipo y pues estar ahí siempre en los momentos claves. Y a nivel general, ¿cómo está el equipo? Si mencionamos a cada uno de tus compañeros. Sí, creo que el equipo viene muy bien preparado para esta vuelta. Sin embargo, pues esperemos que todos podamos sentirnos muy bien con el día a día. Pero estoy seguro que así será. 10 etapas, 10 pruebas, 10 finales, si se quiere llamar así. ¿Cuáles puedes considerar las trascendentales que puede marcar esta etapa, esta vuelta? Sí, la verdad es que sabemos que en el ciclismo, pues más en una vuelta como la de ahorita, como la de esta edición, sabemos que en cualquier etapa puede haber alguna sorpresa, puede haber alguna, pues, y yo creo que con los equipos que vienen va a depender mucho de cómo se jueguen en el transcurso de las etapas, pero yo pienso que las etapas claves pues son las mismas, ¿verdad? Las conocidas, la etapa reina, por ejemplo, y pues algunas otras etapas con finales en alto. Por último, ¿quién es el rival a vencer en esta vuelta? Bueno, pues la verdad no sabría decirle, ¿verdad? Creo que todos los corredores venimos, creo que sin haber corrido, pues ya muy cerca. Sin embargo, pues no conocemos bien a nuestros rivales y pues ya en la vuelta, en el transcurso de la vuelta, veremos quiénes están en plena forma. Gracias. Un saludo para la afición. Sí, mandarles un saludo y pues que estén pendientes también de todos esos 10 días de la etapa de esta vuelta a Guatemala, y pues también mandarles un saludo a toda mi familia y a la afición del equipo INE. Gracias.